Uy, perdón. Los preparativos para el inicio del partido principal. Cambio de sector después del sorteo. Por momentos se nubla, pero la tarde está bárbara para la práctica del fútbol. Aquí están Defensa y Justicia, con un solo cambio con respecto al equipo que ganara el sábado pasado. No está Sergio Cabrera, que fue expulsado, y en su lugar aparece Matías Raposo, una presencia habitual, conocida, casi extrañada en los primeros partidos, y no porque Cabrera no hubiera jugado bien, sino porque Raposo ya constituía un símbolo del Defensa en la última temporada. Todo listo y en la cabina de Defensa 2000, Mario Pepe. Hola, ¿cómo están, amigos? Estamos en el estadio Norberto Tito Tomaguelo. Todo listo para comenzar el encuentro. El árbitro Hugo Cordero dio la orden y se movió el balón. Movió Defensa y Justicia, Raposo, que juega la pelota hacia la derecha para Vallejos. Enseguida estamos con la constitución de los equipos. Galván, que intentaba habilitar al correntino Sandoval, cuando rechaza de mala manera el número 2 Delfino. La pelota que rebota en el correntino Sandoval y repone de costado el Porvenir, que está formando de la siguiente manera: con el 1 Dubrá, 2 Delfino, 3 Luongo, 4 Andrade, 5 Franchini, 6 Lago Estalote, 7 Coronel, 8 Valentini, 9 Ferestelo, 10 Sánchez, 11 San Filippo. Leonardo Madelón dirige técnicamente a la visita esta tarde en el Tomaguelo. Defensa con el 1 San Martín, 2 Benítez, 3 De La Fuente, 4 Vallejo, 5 Raposo, 6 Lisi, 7 Galván, 8 Sandoval, 9 Pavone, 10 Silva, 11 Agotegaray. Ricardo Villa, como siempre, está sentado en el banco de Defensa. La tiene el chico Silva. Juega atrás para Vallejos. Intentaba desbordar el Coto. Rebotó en el hombre del Porvenir. El lateral es para Defensa. Lo hace el propio Vallejos en la búsqueda de Galván. La tiene el santiagueño. Resta violentamente el número 4 Andrade. La pelota que roza en el hombre de Defensa. Repone el Porve. De costado lo va a hacer el número 3 Luongo. Más atrás, dice el señor Hugo Cordero, árbitro del encuentro, que es secundado por Javier Miura y Sergio Felice. Otra vez el balón que se va del campo de juego. Nuevo lateral que ya lo hace Andrade. Resta violentamente Benítez. La cabeza de Pavón encuentra en posición fuera de juego al santiagueño Andrade. Lo marcó Cordero, me parece que se equivocó. O cobró una falta, sí, porque posición fuera de juego no era, me dice Romeo Rosselli. Hubo una acción peligrosa con el codo del hombre de Defensa. El tiro libre que lo tomó Lago. Andrade saca a Gotegaray. Recupera Sánchez, el ex hombre de la Ferreri, por el cual Estudiantes de Buenos Aires protestó el partido frente al Porvenir, que todavía está en el Tribunal de Penas. Ahora ya está habilitado el hombre del Porve para actuar. Pavone, que no encuentra, la perdió a Gotegaray. Sale jugando, intentaba salir jugando el número 7 del Porvenir, Hernán Lisi. A Gotegaray no alcanza Galván. El pecho de La Fuente a Gotegaray. Recibe Raposo. Se va Raposo. Pone el tiro largo para De La Fuente. Muy largo. La pelota se va. Repone el Porve. Sacó Andrade, había infracción de Agotegaray, la pelota va abajo. Más atrás, dice Cordero. Andrade, que en definitiva la colocó donde él quiso, a modo de barrera hasta Silva. Más atrás, dio la orden Cordero. Sale Raposo. El pecho de Silva, la habilitación para el bolita Gotegaray. La perdía, la recuperaba. Hay lateral para Defensa.
Va a sacar el capitán Mariano de la Fuente. Ya lo hace el lateral, que es largo. Rechaza Lago. La bajaba Sánchez. La tiene Franchini. Cambio de frente. La va a buscar San Filippo. Gana San Filippo. Con la pierna hacia adelante. Saca Lisi. Recibe Sandoval. Presiona San Filippo. También el número 5. Franchini. El lateral es para defensa, indicó Cordero. Cabecea Silva, lo hace en mala manera. La pelota se fue del rectángulo, ahora el que repone es el equipo de Gerli. Bastante poblada la tribuna del Halcón de Varela. Los resultados hacen que el público vuelva a creer en esta institución. Rechazaba Raposo. Recupera para el Porbelago. El rechazo de Lago, la tiene San Filippo. Alarga para Forestelo. Intenta limpiar el juego. Rechaza Gotegaray. No puede Pavone. La tiene Sánchez. Gana Raposo. Habilitación para el capitán de la Fuente. Se la lleva de la Fuente. En definitiva, le toca el balón afuera Andrade. Es lateral para defensa y justicia en ataque. Va a venir un lateral largo seguramente de Mariano de la Fuente. La búsqueda de Gonzalo Pavone dentro del área grande. El rechazo de Lago. Andrade, que le pega a cualquier parte. Nuevo lateral para defensa y justicia. Estamos en los 6 minutos de la primera etapa, 0 para defensa, 0 para el Porvenir, que jugó un solo encuentro en este Nacional B. Le ganó en Caseros a Estudiantes por 3-0. Sánchez con el balón. Se proyectaba San Filippo, pone el tiro cruzado, va solo el número 7, Coronel. Coronel frente, tapa San Martín. Cuando la gente reclama en línea, porque había seguramente posición fuera de juego. ¿Qué decís, Romeo, a esto? Clarísima posición adelantada de Coronel, que ahora tiene la pelota. Pero el juez de línea no la marcó. Ya vimos dos acciones, una en cada campo, donde me parece que los jueces de línea son poco propensos a marcar la posición adelantada. Habrá que estar muy atento. Maneja el balón el Porvenir, le pegó Delfino, corta bien Benítez, el despeje de Pantera, la va a buscar Galván, rechazaba con todo Lago, Coronel, que va a remete contra San Martín, ganó el 1 de defensa, salió con la de bowling para el Coto Vallejos, se va a meter en campo del Porvenir, el pelotazo cruzado por izquierda, aparece a Gotegaray con lo justo. Alcanzaron el balón para su arquero Dubrá, lo hizo Valentini. Va a sacar de volea el 1 del Porbe. La pelota que va a terreno varelense, en el salto gana de la Fuente. Le cayó a Franchini, otra vez de la Fuente. Viene a buscar el hombre del Porvenir, que era Franchini. Atrás para Andrade, Andrade que entregó mal, la tiene Raposo. Este para Sandoval. Sandoval en el círculo central, juega para Pavone, no para Silva, la pierde Silva, recupera Sandoval, juega para De la Fuente que amaga, De la Fuente que va, De la Fuente que va a enfrentar a Valentini, De la Fuente que toca atrás para Agotegaray, va Agotegaray y no alcanzó Silva, rechazaba Lago, recuperaba Lisi, la tiene Raposo. Va Raposo, la pierde con Sánchez, pero anticipa bien Benítez, jugando con Vallejos, al piso con alma y vida, va el hombre del Porvenir, me parece que era San Filippo, no, era el número 5, Franchini, enviando la pelota fuera del terreno, repone Vallejos, otro despeje esta vez del número 3, Luengo, la pelota afuera. No, me quedé pensando en la jugada de recién, si recupera Gotegaray y se la da a Raposo para que la administre, me parece que estamos haciendo la inversa. Tiene que recuperar Raposo y administrar la Gotegaray en el medio. Se viene defensa a través de Galván, no alcanza Andrade, la pelota la tiene a Gotegaray, la manda dentro del área, rechazaba el número 6 Lago, le pega Silva y con una mano
Dubra envió la pelota al córner. Se recuperó el uno porque se pegó un lindo golpe en la espalda contra el poste derecho. Córner para Defensa y Justicia. Está acomodando el chico Ricardo Adrián Silva. Va Defensa por la apertura del marcador. Dio la orden Cordero. La pelota que viene al área. Tocaba De la Fuente y en la línea, en el primer palo, salvaba el número 4 Andrade nuevamente al córner. Defensa con dos posibilidades de gol a los 9 minutos y medio de esta primera etapa. ¿Vendrá la posibilidad aérea de Pavone? Nuevamente está acomodando el balón Ricardo Silva. Defensa y Justicia está volcado todo en campo del Porvenir. Viene el derechazo de Silva, la pelota que va al primer palo. Tocaba De la Fuente, la pelota que rozó el madero, el horizontal, y se fue del campo de juego. Tres posibilidades netas que no pudo convertir el equipo de Villa en una misma jugada. Desde el área chica sacará el 1 Dubrat. El pelotazo de Dubrat. La pelota que está fuera del terreno. Va a sacar De la Fuente. La búsqueda del grandote Pavone. Rechazaba el número 2 Delfino. Recupera Raposo para Defensa. De la Fuente jugó con Agotegaray. El balón había traspuesto la línea. Es reposición para la gente de Leonardo Madelón. Sacó Andrade. Nuevo lateral para el equipo del Porve. Andrade rechaza Agotegaray. De chilena complementa De la Fuente. Anticipa Mariano De la Fuente a Sánchez. Nuevo saque de costado para el Porve. Lo hace Andrade, la búsqueda de Sánchez. Devuelve De la Fuente. Silva que toca con Gonzalo Pavone. Otra vez para Silva. Va Silva con el balón. La adelantó, qué lástima. Rechazaba el número 3 Luongo. Encontró a Coronel en fuera de juego. Ya lo hizo efectivo San Martín. Juega con Vallejos. El pelotazo no llega para Galván, rechazaba Delfino. Lucha Raposo en el medio, pierde con Franchini. Rechaza Benítez, la cabeza ahora de Lago. Delfino que va con todo a la humanidad de Silva. Cobró Cordero, tiro libre que hizo Agotegaray para De la Fuente. Cambio de frente del capitán. La cabeza de Vallejos. No pudo Sandoval, rechazaba a San Filippo. El lateral para Defensa. Lo hace Vallejos. La va a buscar Galván. Pedía falta, no le dan. Recibe Benítez. Media vuelta de Benítez. La pelota que viaja por los cielos. Rechaza otra vez el número 3 Luongo. Luongo. La cabeza de Valentini. Lisi. De la Fuente. Agotegaray. Lo baja Valentini. Y es tiro libre para Defensa y Justicia. Lisi que juega con De la Fuente. La devolución para Lisi. La tiene el ex hombre de Banfield. Jugó con Pantera Benítez. El pelado ahora de Defensa y Justicia. Número 2 Benítez. La devolución para Hernán Lisi. Lisi que va a buscar seguramente la proyección de Vallejos. El rebote le dejó a Sandoval. La infracción de Franchini indica un nuevo tiro libre para Defensa y Justicia del señor Hugo Cordero. Frente al balón Silva y también Sandoval. Dentro del área 1, 2, 3, 4, 5 hombres de Defensa. Marcados por sendos hombres del Porvenir. El amague de Silva, viene el centro, la cabeza del número 2, Delfino enviando la pelota al córner, nuevo córner
para Defensa y Justicia, el cuarto. En la primera etapa otra vez va Ricardo Adrián Silva. Tocó para Agotegaray. Se saca el hombre encima. Infracción nuevamente de Valentini. Tiro libre para el equipo de Ricardo Villa. Fue a destiempo, pero es amarilla, ¿eh? Cordero no se da por enterado. Y cobró solamente el tiro libre. Sin amonestados aún en este encuentro. Más atrás la barrera, indica el árbitro del encuentro. Los manotazos en el área son increíbles, ¿eh? Viene el centro con los puños. Sacó Dubrá, recibió a Gotegaray, le pega al taco de De La Fuente. Y Dubrá, que se tira a los pies cuando arremetía Gonzalo Pavone. Hay nuevo córner para Defensa esta vez. Va a la derecha Martín Sandoval. Y hay tarjeta amarilla para el número 3, Luengo. En el porvenir, el primer amonestado del partido. Viene el centro de Sandoval, los puños otra vez de Dubrat. Arriba iba Raposo con infracción. Hay tiro libre para el visitante. Adelantó la pelota como 3 metros el arquero Dubra. El derechazo lo recibe con el pecho a Gotegaray. Intentaba sobrepasar a Valentini, no lo logra. Va Valentini, juega hacia la derecha, la tiene Forestelo. La pelota para San Filippo, no es Coronel. Coronel dentro del área. Al piso iba Hernán Lisi, rebota en este al córner. Y la gente del Porbe que reclama penal porque la pelota dio en el brazo de Hernán Lisi. Lo arrastró la pelota con el brazo cuando iba cayendo, pero fue sin intención. Va a venir el córner que va a ser José Luis Sánchez, el ex hombre del Deportivo La Ferrer. Intentaba el número 5 Franchini, pedía una falta a Benítez, el árbitro dice saque de arco. San Martín, que juega con Benítez, dice no, acá está pasando algo, debe salir del campo de juego. Se va muy enojado Lisi con Forestelo, ¿eh? Debe tener sangre, por eso debe ser retirado momentáneamente del campo Hernán Lisi. Está condenado Lisi a que los choques siempre le provoquen algún corte o alguna dificultad, ¿no? Hace poquito en el partido frente a Berazategui, creo que fue, en el amistoso, también en el párpado izquierdo tuvo un corte que fue suturado con la famosa gotita, ¿no? Avanza el porvenir, Coronel que manda a la cabeza de Benítez, Forestelo. Se pasaba de largo San Martín. Dio córner. El árbitro, señor Cordero, una desinteligencia entre Benítez y San Martín. Casi provoca la primera caída del arco que defiende Aníbal Carlos Cruz San Martín. Cordero que fue hasta la línea a ver en qué condiciones reingresaba Hernán Lisi. Otra vez con 11 defensa va a venir el córner que va a ser Sánchez desde la izquierda de su imagen. Al primer palo para Coronel, la media vuelta al centro, lo corta Vallejos, rechaza Lisi. Había infracción del hombre del porvenir y hay tiro libre para Defensa. Estamos en los 18 minutos 45 segundos, 0 para el local, 0 para el porvenir. Benítez que sale por derecha con Vallejos. Se le escapó el balón al Coto Vallejos de no entender, ¿eh? Está pasando por unos minutos Defensa.
la tranquilidad que está pidiendo Ricardo Julio Villa, que ya se puso de pie. Porque el equipo no está jugando, me parece a mí, de acuerdo a las instrucciones del técnico. Hay que tratar de tocar de primera cuando se recibe de espaldas, no arriesgar la pelota y no abusar en el traslado. Tratar de tocar y ir a buscar la descarga. Se va Galván, ganó Galván, va el santiagueño Galván, manda el centro. No llega a participar Pavone porque rechazaba Andrade. Lucha ahora Sanfilippo, Sanfilippo con Sandoval. Gana por ahora Sanfilippo, la pelota se le va del campo de juego. Hay lateral para defensa. Vallejos con Galván, rechaza Luengo, el único amonestado del partido hasta el momento. Lateral para defensa que va, iba a hacer Sandoval, se lo deja De La Fuente que cruza todo el campo para hacer seguramente un lateral centro dentro del área, que va a caer dentro del área que defiende Dubrat. Viene el lateral largo, la pelota que va sobre la media luna, le pegó Silva, seguro y bien ubicado el uno del equipo de Madelón. La volea va a Forestelo, no alcanza Lisi, pero cierra bien Benítez. Juega con Lisi, la devolución para Benítez, la presión de Darío Forestelo, mano de este. El rebote pegó en el brazo levantado del ex hombre de Sportivo Doksu, entre otros equipos. Y es tiro libre para defensa. Le pegó Benítez la cabeza del número 6, Lago Estalote. Laterales para defensa. Van 20 minutos. Me parece que Pavone todavía no la tocó. Hace falta que la manejen allí Silva y Agotegaray para habilitar a Pavón en buenas circunstancias. Delfino que anticipa a Galván, cortaba a Raposo, le pegaba De La Fuente, otra vez le pega al capitán, rechaza Lago, recibe Sandoval. Bien Sandoval, se saca dos hombres encima, no puede Silva, le quedó a De La Fuente, aparece por izquierda el bolita, Agotegaray le pegó mal, le picó justo el balón, se fue desviado desde el arco, sacará dura. La volea que llega a campo de defensa, rechaza defectuosamente Hernán Lisi, le pega a Valentini, la pelota que va a caer en el área, rechazaba de chilena Benítez, complementaba a Raposo, después Silva, lucha el santiagueño Galván, lo empuja Luengo, nada cobra Raposo, Cordero, lucha Raposo al piso, gana el hombre de defensa, Raposo, muy aplaudido por su gente en la vuelta a la titularidad. La tiene Agotegaray, enfrenta la marca de Valentini. Va Agotegaray, la pide Hernán Lisi. Hernán Lisi que juega para quién, para nadie. Rechaza Delfino. Debe recuperar el balón Benítez. Juega con San Martín. Sale San Martín. Hace correr el balón para Vallejos. Retrocedió un par de metros el Coto para recuperar el balón. Traslada Vallejos lentamente ante la marca de Sánchez. El pelotazo de Vallejos anticipa bien el número 5, Franchini, enviando la pelota afuera. Vallejos, va Silva. Luchaba con Lago Estalote, recupera Silva. La pelota para Agotegaray, la baja con el pecho, enfrenta la marca de Valentini, la pide De La Fuente, pasa De La Fuente por atrás, manda al centro, anticipaba Delfino, recupera Raposo para defensa, Agotegaray que la baja, Agotegaray con un nuevo centro, a las manos de Dubra, sale rápidamente Dubra para Sánchez, pero anticipa bien Vallejo, Vallejo que juega con el correntino Sandoval, Sandoval que alarga otra vez para el Coto Vallejo, el Coto que manda al centro, al área otra vez las manos de Dubra, siempre bien ubicado el uno del Porbe. La volea de Dubra, ¿para quién? Para nadie. Recibe De La Fuente. De La Fuente que se apoya en Hernán Lisi. Hernán Lisi que va a hacer correr el balón. Traslada por el momento. Le va a pegar el zurdazo el ex hombre de Banfield. Ya lo hizo la pelota que va en búsqueda del santiagueño Galván.
Ahora por izquierda en santiagueño, enfrente a la marca de Andrade. Se frena, se lo saca de encima Andrade. El remate, la pelota queda en el travesaño. Le quedó a Sandoval. Y encontró bien ubicado a Dubra. Se salvó el hombre del porvenir. Se salvó el arco del porvenir. Se lo perdió defensa. Hermoso remate del santiagueño Galván. Que el travesaño le negó la posibilidad de festejar el gol. Recupera ahora a Gotegaray para defensa después de recibir de Raposo. La tiene De La Fuente. Corta Valentini. La pelota está dentro del campo de juego. Ya salió. Es lateral para defensa. ¿Qué decís, Romeo, a esto? Más allá de las circunstancias favorables de esa jugada, me parece que está apareciendo Galván para defensa. Y lo digo no en este partido, sino en general. Le dan un poco más la pelota. Confían en él y va por derecha y por izquierda. Recibe de espalda, sabe darse vuelta y generar peligro, maneja bien la pelota. Me gusta hasta ahora este primer tiempo del santiagueño Galván. Un nuevo amonestado en el partido fue el hombre de El Porvenir, el número 10, José Luis Sánchez. El segundo amonestado del partido, la pelota había traspuesto la línea, marca el señor Sergio Felici. El lateral es para defensa, lo va a hacer el capitán De La Fuente. Más acá, era más cerca de nuestra cabina, era el lateral. Ahora le corresponde al equipo de Leonardo Madelón. Está bien y tiene razón, Cordero. Pero él tiene que marcar el lugar de donde tiene que hacerse el saque. Y no lo había marcado. Defensa sacó mal, pero él no marcó el lugar. Saca Andrade. Luchaba Sánchez, cae Hernán Lisi, la gana Sánchez. La pelota que aún está en juego, va Sánchez, lo presiona Hernán Lisi. El taco rebota en Lisi y es lateral para el visitante. Valentini que juega con Coronel. Se le escapó al número 7 por línea de fondo. Desde el arco sacará Defensa y Justicia. Lo hace Néstor Omar Benítez. La pelota que viaja contra el viento. Devuelve el número 5, Franchini. Media vuelta de De La Fuente. Y la pelota que pegó en la cabina de al lado. ¿No, Miguel? Se salvó la gente de Gente Nueva. Sí, señor. Ni siquiera fueron capaces de cabecear para devolver el centro. El lateral que va a ser Valentini. Ahora sí devuelve la gente de Gente Nueva el balón. Habrá sido Rubén Arias, Claudio Blanco. ¿Quién se lo quería llevar? El que rechaza para defensa es De La Fuente. Rebotó en el pecho de Pavone. La lucha Silva, rebotaba en Andrade. El lateral le corresponde al equipo de Villa. Sacó De La Fuente, devolvía Delfino. Tiene un algodón en sus fosas nasales, Lisi, ¿eh? De La Fuente, la búsqueda de Ricardo Silva. Rechazaba Andrade al córner. Un nuevo tiro de esquina para defensa lo va a hacer Ricardo Silva. Jugó con Agotegaray. Este alarga nuevamente para Silva. Más atrás para De La Fuente. El centro de Mariano De La Fuente. La pelota que queda ahí, le queda a Sandoval. Pavone, que era Raposo, que tocaba hacia atrás. Delfino que aprovecha y saca. Va Andrade, se frena Andrade, pasó de largo Raposo a Gotegaray. El cambio de frente, con la cabeza Vallejos habilita a San Martín, que tiene solo en contra en esta primera etapa. Delfino que choca con Galván, o Galván mejor chocó con la humanidad de Delfino. Ganó el hombre del visitante, la tiene San Filippo, enfrenta a la marca del correntino Sandoval. Lucha el correntino, la va a ganar, no, el que la gana es Vallejos, viene el centro, nadie cerca de Dubra,
que se hace del balón sin problemas. El partido que vuelve a caer en un pozo, 29 minutos de la primera etapa. Devuelve de cabeza Lisi. Llegó Franchini. Levanta para Valentini. Le pegó de volea al 1. El 8 y el 1 que recupera en dos tiempos. Cuando arremetía el hombre del porvenir. Y Vallejos. Vallejos que ahora la tiró a cualquier parte. ¿Qué le está pasando al Coto? Por favor. Hay lateral para el Porve. En el banco aparece Mario Báez, un jugador incorporado en las últimas horas antes del cierre del libro de pases, que proviene de Argentino Junior, ¿no? Es así, es un delantero, proviene de Argentino Junior. Ya jugó en el preliminar frente a Tigre la semana pasada. Lo hizo en buena forma, igual que Ibar Guren, que también debutaba en ese partido, y Joaquín Ibarra. Hoy volvió Mariño a vestir la casaca de defensa en el partido preliminar, partido que terminó igualado en un tanto por bando. El gol de defensa lo hizo Joaquín Ibarra, el chico que proviene de Puerto Santa Cruz, de dicha provincia. Le pegó Lisi, la devolución de Andrade, se la lleva Valentini. Enfrenta la marca de Raposo, juega con Forestelo. Cubre bien Hernán Lisi, pelota al fondo desde el arco. ¿O marca córner? No, marcó saque de arco. Hay llamado de atención de Cordero para Forestelo. Perdió la pelota defensa. Y el partido, como decía vos, se cayó. Pero defensa tiene que tratar de manejarla mejor. Cuando la tiene, no arriesgarla. Tocar corto, no trasladar tanto. Apostar a los que tienen capacidad para crear. Raposo con Agotegaray, pierde este con Valentini. Forestelo que habilita a Sánchez. Sánchez que amaga a la pisa, pone el pelotazo a la derecha. Valentini que está solo, lo va a cubrir Matías Raposo. Enfrenta la marca del hombre de defensa, el nuevo centro. Rechaza Benítez, le cae a Sánchez. Intenta el sombrerito, buscaba la falta. Quiso inventar la falta Sánchez. Cordero que no compra. Ahora sí, hubo falta del santiagueño Galván frente a Luengo. Recibe este de Delfino. Luengo que juega con Coronel. Coronel que intenta por la izquierda. Enfrenta la marca de Benítez. Pelota al fondo. Desde el arco sacará nuevamente defensa. La gente se enoja con Cordero, Mario. Parece que están enojadas. Dos fallos dudosos, pero enseguida, demasiado rápido, aparece el insulto y la reprobación, ¿no? Estamos hablando de la gente del visitante. La tiene De La Fuente. Pegaban Forestelo, recibe Silva. Se saca la marca Silva. Hay infracción de Valentini. Tiro libre para defensa. Lo que hay que decir es que Cordero está cerca de la jugada, ¿eh? Sí, yo no digo que acierte siempre, pero tampoco es para apresurarse en el insulto. El insulto nunca debe aparecer, pero la crítica, bueno, tiene que también tener un compás de espera, un tiempo prudencial para ver si un accionar erróneo tiene continuidad o no, ¿no? La perdía Vallejo, la recuperaba Benítez, va Delfino que cubre, arriba Dubra para hacerse del balón cuando remetían Pavón y Galván. La volea del uno del porvenir a campo de defensa. Con el pecho, con calidad, el ex hombre de Banfield se apoyó en el capitán De La Fuente y este en Agotegaray. Va el vasquito Agotegaray. La pelota para De La Fuente. Rebota en Valentini. Luego en De La Fuente repone Andrade para el Porve. 1, 2, 3 metros que se adelanta el hombre del porvenir. Y esta vez Cordero que nada dice. Recuperaba De La Fuente. Juega a Agotegaray con Silva. Entre cuatro Silva. Abajo Valentini. Que ya en varias oportunidades que está jugando ahí. Y se viene salvando de la amarilla. Hay un hombre en el piso. Es el capitán De La Fuente. Fue a ganar el balón abajo, luego de ese lateral, quedó sentido. Me parece que tiene un tirón, se está tocando la ingle de la pierna izquierda.
y se agarra la frente. Vamos a ver qué pasa con Mariano de la Fuente. La verdad me preocupa que sea un tirón que lo margine, ¿no? En Mariano de la Fuente no es de tirarse al piso sin reclamar. Ya se está preparando un jugador ante la eventualidad de que tenga que salir Mariano de la Fuente. Allí va a salir al costado de la cancha para que el médico pueda revisarlo mejor. Vamos a seguirlo para ver qué pasa. Está Miguel Cosiú haciendo movimientos precompetitivos. Y Villa, que está atento a lo que a las señas que le puedan hacer desde el lugar que están atendiendo al capitán de la Fuente. Arriba Delfino, le gana la posición a Pavones, saca San Filippo de media vuelta, la buscaba Franchini, la pierde con Vallejos, recupera para defensa el correntino Sandoval. Sandoval que se apoya en Vallejos, muy jugada ese balón hacia atrás, el rebote en el hombre del Porbe. Me parece que vuelve Mariano de la Fuente. Dio la orden Cordero, otra vez con 11 el elenco de Villa. Por ahora Mariano está dentro del campo de juego. Habrá que seguirlo, porque me pareció que ver un gesto de dolor cuando pisaba fuerte. El rechazo de Luengo, la posición que gana Coronel después de un empujón sobre Lisi. La juega hacia la izquierda para Forestelo. Va Lisi, lo aprieta Lisi, también Vallejos. La pelota que rebota en este último se va del campo de juego. El lateral en ataque es para la gente de Leonardo Madelón. Lo va a hacer San Filippo. La pide Sánchez. La pelota que va hacia atrás para Franchini. El centro de Franchini. Pica el balón y se va por línea de fondo. No me gustó nada ese pique, ¿eh? Hay saque de arco para Defensa y Justicia a los 36 minutos de la primera etapa. 0 para el local, 0 para el visitante. Le pegó Hernán Lisi. La peinaba Valentini, rechazaba defectuosamente Andrade. Traba Silva. Alago y la pelota que se va al lateral. Repone Andrade para el Porvenir. La búsqueda de Coronel. Rechaza con la cabeza hacia afuera de la Fuente. Nuevo saque de costado para el equipo de Herli. Mucha vueltita, Andrade, Sánchez, otra vez para Andrade, el centro, San Martín sin problemas, cuando arremetía Forestelo, salió jugando con Vallejos, va Vallejos, toca para Raposo, la pelota para Lisi, alarga para Gotegaray, abre hacia la derecha, la tiene Sandoval. Lo presiona San Filippo. Sandoval con el centro. Va el Delfino. También va el santiagueño Galván. El cuerpo del santiagueño le gana la posición Delfino. La pelota que aún está en juego. Hay infracción de la gente de Defensa. Indicó Cordero. El tiro libre para el Porvenir. Andrade, devuelve Sandoval de cabeza, Franchini, San Filippo, escapa la marca de Sandoval, pero no puede con Vallejos, la tiene Sandoval, la cruza Sandoval, se pasaba de largo a Gotegaray, la corre, la recupera, intentaba llevársela y lo baja con todo Andrade. Amarilla. Y hay tarjeta amarilla para el número 4 del Porvenir, el tercer amonestado del partido y el tercero del Porvenir. Me indica Romeo
con los tapones hacia adelante. Qué es tu dolor, ¿eh? Y está Valentini caído. Solo cayó. Sí, sí, me parece que fue, lo estábamos comentando con Miguel, me parece que tiene un tirón. Cayó solo, cuando cayó no había ningún jugador de defensa cerca. Y también hay un hombre en el porvenir ya haciendo movimientos competitivos, precompetitivos. Me parece que es el número 14, Mencia. Se recupera Valentini. Sánchez, que lo conversa a Cordero. Ahora se aleja. Se va a reanudar el partido con un tiro libre a favor de defensa a través de Ricardo Silva. Va el pelotazo al área. La bajó Dubrán en dos tiempos. Sale por izquierda con Delfino. No sé si se ve, en la repetición vamos a intentar verlo. Lo agarraron clarito de la camiseta al Coto Vallejo en plena área. Va Coronel, rebota la pelota en este cuando iba al piso Benítez. Desde el arco saca defensa. Le pegó Lisi, arriba Pavone, también Franchini, era Lago Estalote, hay infracción de Raposo. Sánchez. Juega con Andrade. Silva de la Fuente, Agote Garay otra vez de la Fuente, Lisi. Sandoval, la pierde Sandoval. Esa es una ley de ventaja que no es tal, ¿eh? Rechaza de la Fuente. Delfino y Galván. Silva, Sandoval, Vallejos. El pelotazo le cae a Pavón. ¡El remate! Y se lo pierde. Se perdió un gol solo debajo del arco. Pavón solamente tenía a Dubrat, lo ajustició y la pelota que se fue cerca del palo derecho de Dubrat, que nada podía hacer. Pavone se perdió la apertura del marcador a los 41 minutos 50 segundos de esta primera etapa. Esta es la que es muy difícil de justificar, muy difícil de perdonar en un goleador. Van 41, Pavone todavía no había aparecido, pero siempre justificamos a los goleadores porque decimos que cuando tienen que aparecer, aparecen. Tenía que haber aparecido allí. La pelota clarísima, un mano a mano absolutamente claro para ponerlo frente al arquero Dubra. Desperdició el desnivel, ojalá después no haya que sufrirlo. Y sigue moviéndose Cosiú, ¿eh? Se ve que no debe estar bien Mariano de la Fuente. Raposo, Sandoval, Silva, muy marcado Silva, siempre tiene dos o tres hombres encima de él. Hay lateral para defensa, lo va a hacer Vallejos. Vallejos hoy un poco impreciso con el balón. Para Silva, lucha con Lago. Posición fuera de juego ahora de Pavone, que quedaba otra vez mano a mano con Durat. Indirecto para el Porbe, que se toma su tiempo, ¿eh? Todas las mañas, todas. Lo va a hacer Lago Estalote. Devuelve Lisi. La va a buscar San Filippo. Lucha con Sandoval. La ganó Silva. La pelota para el santiagueño Galván. Lo baja, pero da ley de ventaja porque se la lleva Silva. Silva que se va.
Silva que envía al centro con los puños, sacaba a Dubra, le quedó a Raposo, habilita a Gotegaray. A Gotegaray que enfrenta la marca de Valentini, nuevo centro, Silva, la pelota que cruza todo el arco, está apurado el porvenir, pierna levantada del número 5, Franchini, cuando iba a rematar Raposo, hay tiro libre para la defensa a los 44 minutos de la primera etapa, festeja, grita, alienta la barra de Varela, está viendo a un equipo que por el momento es superior al porvenir, pero no lo puede demostrar en el marcador. Muy bien, Silva, en el inicio de la jugada, no se tuvo Fer Raposo para pegarle él, continuó la jugada de defensa, que terminó en este peligroso tiro libre. Le va a pegar Lisi, la pelota que va sobre el horizontal, desde el arco sacará el porvenir. Sacalago, la pelota que viaja contra el viento, devuelve Lisi. La devolución de Andrade, de cabeza de la Fuente, otra vez Delfino. Lisi que hace rebotar, va Silva con Sánchez, gana Sánchez, sale Benítez, infracción del hombre de defensa, marcó Cordero. Hay tiro libre para la visita, 45 minutos 15 segundos, ya jugando en tiempo adicionado por el árbitro Cordero. Lago que juega con Luengo y indica la finalización de la primera etapa. Solamente 24 segundos adicionó el señor Cordero y me parece demasiado poco cuando hubo atenciones médicas para Lisi, para De La Fuente, para un hombre del porvenir como Valentini. Me parece que 24 segundos fueron demasiado poco. El comentario preciso y claro de Romeo Rosselli. Y enseguida estamos con la segunda etapa de este encuentro jugado en el Tomaguelo de Varela. No me gustó, si tenemos que hacer un balance, los primeros 45. Hubo momentos en los cuales podemos determinar si uno u otro merecieron mejor suerte. Pero a lo largo de los 45 fue pobre lo realizado por los dos. Defensa fue el que más hizo. Más allá de que arrancara el primer tiempo con un susto a los 6 minutos, porque casi viene el gol del visitante ante una salida o ante una aparición de Coronel en ofensiva, para mí estaba en offside, pero el juez dejó seguir y casi viene el gol del porvenir. Después apareció Silva, apareció De La Fuente en 2 oportunidades, generando situaciones de mucho riesgo. Errores los hubo y facilitaron la aparición en ofensiva del rival, por ambos lados. Por allí, por los 24, apareció Galván, realmente en una muy, pero muy buena jugada, terminó estrellando la pelota en el horizontal cuando todo el mundo ya gritaba el gol. Sobre los 41, la oportunidad increíble que pierde Pavone cuando lo deja mano a mano con el arquero y resuelve tirándola afuera, sin precisión, en esa última puntada imprescindible. Cuando el partido parecía que se iba, apareció una jugada de Silva por derecha, muy bien sacándose al marcador, tocando al medio. Raposo no se animó a pegarle, tocó a la izquierda para Gotegaray, siguió la jugada siempre con riesgo hasta que con Full cortó el porvenir en la puerta del área grande. La esperanza, antes de que termine los 45, estuvo en los pies de Lisi, que la tiró por poquito por arriba del horizontal del arquero del porvenir. El 0-0 justifica el que no hayan hecho demasiados méritos en lo que tiene que ver con el espectáculo. En situaciones de gol, Defensa estuvo mucho más cerca del desnivel. Acomodándose los equipos para disputar esta segunda etapa, no hay cambios en ninguna de las dos alineaciones. Va a mover el porvenir, dio la orden Cordero, movió Forestello con Sánchez, este a la derecha, va Coronel, toca a Gotegaray, rebotaba en Coronel, pelota afuera, capitán De La Fuente. Rechazaba Lago.
Mira, yo creí que se iba a producir en el vestuario, pero realmente creo que al partido le hace falta un cambio. Creo que Defensa debe mejorar en la administración y en la precisión. Yo lo quisiera ver a Rojitas. El remate de Forestelo, las manos de San Martín saliendo con Vallejos. Va Vallejos, el centro cruzado, rechaza violentamente a cualquier parte Andrade. La va a buscar el correntino Sandoval, que deja salir y hay lateral en ataque para el elenco de Ricardo Julio Villa, que hace mover a todos los suplentes de campo desde el minuto cero del segundo tiempo. Va a venir el lateral, la búsqueda de Galván, Delfino que deja pasar, Dubra que se hace dueño del balón. La volea del uno del Porvenir, la cabeza de Vallejos. Lisi, el zurdazo de este, a Gotegaray que no llega, rechazaba a Valentini, la tiene Lisi, enfrenta a Franchini, juega hacia la izquierda, la tiene a Gotegaray, lo corre Sánchez, se frena el bolita, toca atrás para De La Fuente, más atrás para Benítez, la devolución para el capitán, alarga para Agotegaray, anticipa bien Andrade, era Valentini en el centro de Sánchez, la tiene Forestelo dentro del área, el remate, rebota en Vallejos, rechaza violentamente Benítez, la viene a buscar Luengo, enfrenta la marca de Galván, toca para Lago, Lago para Valentini, mal, rechaza De La Fuente, va el grandote Pavone, enfrenta la marca de Andrade, toca Andrade, lo muerde, le pega en los talones, la pelota se va afuera y Cordero que indica un lateral para Defensa. El partido que sigue luchado, friccionado en todos los sectores. El lateral que va a venir es en forma de centro de Mariano De La Fuente. La pelota que cae en la puerta del área, con los puños sacaba Dubra. Recibe Lisi. Toca con De La Fuente. Atrás para Benítez. Va a apretar Coronel. El pelotazo cruzado de Benítez. La tiene el correntino Sandoval. La levanta bien, la baja Galván. Sánchez recupera bajando un par de metros. Enfrenta la marca de Galván. Despejó Sánchez, recuperó Sandoval. Se le va el balón fuera del rectángulo. El que repone es El Porvenir. Sacó Luengo. Devuelve Cardoso, Sandoval, Silva. Valentini que habilita a Andrade, se proyecta el número 4, lo corre a Gotegaray, va Andrade, sigue Andrade con el balón, manda el centro, ¿para quién? Para Forestelo, no, para Vallejos que habilita a San Martín. La devolución con la de Bowling para Vallejos. El Coto que pone el pelotazo a terreno del Porbe, ganaba la posición Galván, la pelota que siguió largo, se la hizo Delfino, toca para Franchini, Franchini de media vuelta. Dejó fuera de acción a Raposo, el pelotazo para quién, para nadie. Vallejos que juega para San Martín, lo presiona Forestelo, envía al córner San Martín y discusión entre San Martín y Vallejos, No le gustó a Vallejos que San Martín enviara esa pelota al córner. Hay córner para El Porvenir. La pelota del primer palo, la devolución para Sánchez. El centro, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol del Porvenir! A los 5 minutos, Darío Forestelo encontró esa pelota que venía por elevación. De cabeza la puso contra el palo izquierdo de San Martín. Solo cabeció Darío Forestelo. Gana El Porvenir 1-0. Y la pelota, conceptualmente mal jugada, terminó en este desnivel a favor del visitante, que por supuesto no merece, porque no había hecho nada para este desnivel.
Se vio presionado Vallejos y en una situación comprometida se la tocó a San Martín. No debió hacerlo. San Martín, que tenía la posibilidad de reventarla o tocar con precisión hacia Vallejos de nuevo, la tocó muy mal al córner. Del córner vino la jugada y Forestelo puso el 1-0 cabeceando muy solo, a menos de un metro y medio de la línea de gol. Defensa cometió una serie de imprecisiones y de errores que le costaron este desnivel. Debe trabajar con tranquilidad y seriedad para tratar primero de empatar, para ver si puede remontar este resultado. Va Silva con el balón enfrente a la marca del Luengo. San Filippo, que envía la pelota fuera del terreno. Hay un hombre caído en defensa. Me parece que es Agotegaray. Está siendo atendido Néstor Ariel Agotegaray. Se recuperó Agotegaray. Estamos en los 7 minutos de la segunda etapa. Gana la visita por 1-0. Vallejos. Sandoval. Le hacen el 2-1. Infracción. Sobre el correntino, tiro libre para defensa que va en búsqueda del empate. Le va a pegar Martín Sandoval. El centro de Sandoval. La cabeza de Andrade. Una chilena de Delfino. Agotegaray con el balón. Sandoval. La pelota que va al área. Arriba Dubrá. Posición fuera de juego de Pavone. ¿Cobró eso Cordero? No la vi. La levantó en línea. Para mí había un hombre al lado del arquero y Pavone arremetía. Guerra en el folclore, entre hinchadas, en el folclore del fútbol. San Filippo, Agotegaray, va el bolita, la pelota está dentro del campo de juego, se la lleva Agotegaray, muy buena jugada. Intenta el desborde, manda al centro, Andrade que envía la pelota al córner. Corner para defensa que va a buscar el empate. Acomodó Silva. El centro de Silva. Valentini que despeja. Le cae a Agotegaray. Tardaba en salir Pavone. Benítez que pone nuevo centro. Fácil para Dubrat. Cae en ese error defensa. Le pegó Dubrat. Una vivada de Lisi, me parece que le tocó la pelota desde atrás. Sandoval, Raposo, De la Fuente, Agotegaray. Tocaba Valentini, la tiene De la Fuente. Rechaza Delfino. Lago que la dejó para Valentini. Al piso Agotegaray, infracción marca Cordero. Andrade. Sánchez con infracción sobre De la Fuente. Cortado el partido. Y defensa que no encuentra la fórmula. San Martín, Lisi. El pelotazo para Vallejos.
para Silva, anticipaba Lago, rechazaba el Luengo. Y para mí no es infracción, señor Cordero. Los dos fueron a la pelota y fueron lícitamente los dos. Acomodó el número 3, Luengo. Salta Coronel, devuelve Sandoval. Era, perdón, Raposo. El que no alcanzaba era Sandoval. Tampoco ahora la tiene Luengo. La pelota para Coronel. Raposo que tocaba, rozaba en Coronel y desde el arco sacará defensa. 11 minutos 10 segundos. Gana el Porvenir. 1-0. Lisi devuelve Sanfilippo. Iba a buscar Sánchez, lo cubría bien Lisi. No alcanza Pavone. Respondía Luengo, levanta la pierna Lago, cabecea Franchini. La corre De La Fuente. Lisi. Néstor Benítez. Vallejos. Va Silva. Se pasó de largo, patinó Silva. Fácil para Lago, Estalote. Franchini. Andrade. Valentini, el pelotazo para Forestelo, sale San Martín. Rápido con De La Fuente. Raposo. Lisi. Benítez. Vallejos. La pelota para Sandoval. Lo corre Coronel. Lo presiona y le quita a Coronel. Se le va también a Vallejos. Benítez que cruza y le quita, enviando la pelota afuera. Cuando se viene Pablo Rojas, se va Galván. El que se va es Miguel Galván. Ingresa Pablo Rojas. Sus razones tendrá Villa. Después le vamos a preguntar con qué criterios hizo el cambio. Nos parece mucho más oportuno haberlo reemplazado a Pavoni, que no estaba en una tarde inspirada. Galván había manejado bien la pelota en dos o tres circunstancias, generando una de las mejores actuaciones desde que está en defensa. Se fue Galván, entró Rojas. Ojalá que este ingreso le permita a defensa mejor manejo de la pelota, mayor precisión y mayor claridad a la hora de definir. Benítez que le pega a Pavone que no alcanza, lo anticipó Andrade, la baja. De La Fuente juega con Agotegray, Silva la pone para De La Fuente, corta Andrade. La cabeza de Lisi, la viene a buscar Sanfilippo. Le quita Hernán Lisi, le quedó a Sanfilippo. Hacia la izquierda para Sánchez, corta Vallejo, le queda otra vez a Sánchez. Pide Sanfilippo. Domina y maneja el balón Sánchez. Se fue del campo de juego. El hombre del Porvenir es lateral para defensa. Vallejo que jugó con Benítez. Benítez que se la puso en el pecho a Franchini. La va a buscar De La Fuente. Recibe Valentini. No recupera la pelota defensa. La tiene Darío Forestelo. Taco para Valentini. Va a venir el centro. Vino atrás, aprovechó Sandoval. Sandoval para Pablo Rojas. Se rehace el número 6. Lago. En línea que indica que el último en tocarla fue Rojas. Repone el Porvenir. Lo hace Luengo. Peinaba a Sanfilippo, la tiene Sánchez. Atrás para Sanfilippo. Forestelo que no alcanza. Rechaza De La Fuente. Peinaba Sandoval. Arriba la pierna de Rojas. Rechaza Lago. Devuelve de cabeza Raposo a las piernas de Lago. Sánchez. La pelota para Coronel. Cruza con todo Nisi. El centro. Que se va por línea de fondo. Y en esa carrera de Lisi tuve realmente miedo.
porque iba con todo Hernán. Vallejos, devuelve Luengo. Sandoval, pierde con Sánchez. Coronel, San Filipo, Coronel lo baja. Vallejos, en uno de los peores partidos del Coto, me parece, Romeo Roselli. También le están ganando mucho a Sandoval. Ahí, en este sector, está el negocio de El Porvenir, ¿te parece? Sí, fundamentalmente que Raposo no es la barrera infranqueable que conocemos. Parece como que todavía no encontró su lugar en el medio juego. Y por allí hace agua el equipo de defensa y tuvo que recuperar con un full muy cerca del área. Le pega Sánchez, golazo. Gol del Porvenir. Gol del Porvenir. Zurdazo perfecto de Sánchez. San Martín, que se quedó parado. Gana el Porve 2-0 sobre los 16 minutos de la segunda etapa. José Luis Sánchez, El Porvenir 2, Defensa 0. Y cuando uno se enfrenta ante este 2-0 o ante este 0-2, no puede menos que recordar los 41 minutos del primer tiempo y esa pelota que recibe Pavones solo frente al arquero, tirándola afuera. Y decíamos, ojalá que después esta circunstancia no haya que sufrirla. Y Defensa lo está sufriendo, porque tuvo opciones y tuvo mejores predisposición para llegar al desnivel en el primer tiempo y no lo consiguió. Y en un partido donde El Porvenir no había hecho méritos para ponerse en ventaja, de repente aparece en la pobreza y la mediocridad general del encuentro con un 0-2 favorable que ya le da tranquilidad y lo enfrenta con serenidad ante la desesperación de Defensa. La tiene Benítez, pelotazo para Vallejos. Sandoval traslada al correntino. San Filipo, Vallejos, gana Silva. Se frena Silva, la pisa, juega hacia la izquierda de la Fuente. Delfino que tapa. De la Fuente, Benítez, centro de Benítez, Pavone que no ganó, Luengo que sí, Coronel que va, Vallejos que lo corre, Coronel que va, Vallejos que no alcanza, va Coronel dentro del área, al centro atrás, tapa con lo justo Hernán Lisi. Raposo, Sandoval. Mal centro de Sandoval. Levanta Franchini. Había infracción de Matías Raposo. Lago. Andrade. A cualquier parte. Hernán Lisi. Una vez más gana el Luengo. San Filipo de cabeza para Delfino. De zurda le pegó Delfino. Devuelve Vallejos. Posición fuera de juego de Forestelo. San Martín con Lisi. Rojas, de la Fuente, taco para Silva, se la lleva de la Fuente, al piso Andrade para enviar la pelota afuera. La pelota para Rojas, enfrenta la marca de Andrade, de la Fuente, infracción de Andrade, tiro libre. Para Defensa. Necesita el descuento lo más rápido posible el equipo de Villa. Si no,
Verá caer su invicto. Silva de la Fuente, la cabeza de Hernán Lisi. Y con una mano manda el córner Dubrá. Se lo perdió el descuento. Estaba el descuento de defensa. Dubrá lo negó. Va a venir el córner. Sandoval, el centro. Rechaza Delfino. Con el pecho Sanfilippo. Habilita a Valentini. La cruza Valentini. Devuelve Vallejos. Benítez. A Gotegaray. Lo baja Valentini. Y se tiene que ir, No, es amarilla para el número 8 que no tenía. Se había salvado en varias oportunidades. Esta vez no. El cuarto amonestado del partido, el cuarto en el porvenir, que está ganando 2-0. Hernán Lisi que le pega. Barrojas. Dubrá con el balón. La volea del 1 de Herli. Va Coronel. También Vallejos. La pierde con Coronel. Lo toma Vallejos. Dice que estaba fuera Cordero. Desde el arco sacará defensa. Se apura Lisi. Una vez más gana Luengo. No ganó una Pavone. La pierde Sandoval. Corta Vallejos. Le cae a Franchini. Habilita a Valentini. Pierde con Agotegaray. Se proyecta de la Fuente. La tiene el bolita Agotegaray. Enfrenta a Franchini. Busca con quién jugar. Agotegaray lo hizo con Lisi. Este con Sandoval. Infracción del hombre del Porbe. Que muerde, que presiona en todos los sectores. El equipo de Madelón. Sandoval con Vallejos con Agotegaray. Agotegaray para Pavone. El remate de Pavone. Rodilla al piso Durat. Había posición fuera de juego del delantero de Varela. Marcó en línea, convalidó Cordero. Andrade, Forestelo, Lisi, la ganó Forestelo, córner porque rebotó en la pierna izquierda de Hernán Lisi. 23 minutos y medio, gana la visita 2-0. El equipo de Villa que no encuentra el camino. Sánchez, la pelota que pasa y es saque de arco porque se fue por elevación del campo de juego. San Martín con Benítez. El pelotazo de Benítez. Luengo que gana como toda la tarde. Sanfilippo que la levanta. Forestelo que no alcanza. Lateral para defensa. Vallejos. Devuelve Lago. Otra vez Vallejo. Taco para Benítez. Pelotazo para quién. Para nadie. Gracias. Dice Sánchez. Mano de Sánchez. Le cobró Cordero. Agotegaray con De La Fuente. Otra vez con Agotegaray. La pierde. Saca Valentini. La baja Coronel. Va Sánchez. Desborda el volante del Porbe. Sánchez. Sánchez. San Martín. Cuando Forestelo se queda reclamando el pase atrás.
Agotegaray, Raposo, Sandoval, Pablo Rojas. Rojas, Rojas, infracción de Delfino. Marcó Cordero. ¿O la inventó Cordero? Rojita se tiró encima de los dos marcadores porque era la única opción, pero me parece que no hubo ninguna infracción del bando de Gerli. Le va a pegar Sandoval. Estamos sobre los 26 minutos de la segunda etapa. Va el Correntino, el remate. Y Dubrac envía la pelota al córner. Una nueva oportunidad que tuvo Defensa. No pudo tocar Rojas, si no estaba el descuento. Viene el centro, rechaza Valentini, complementa San Filippo. Sánchez que se hace del balón. Agotegaray, Vallejos arriesgando su humanidad. Y hay tiro libre para Defensa después que marcó la infracción el señor Cordero. Hernán Lisi, va Pavone, rechaza Delfino. La baja Sandoval. Nuevo centro. Gracias, dice Dura. La volea del hombre, del arquero. Quedó en el piso un hombre del Porvenir en el área. Es Andrade. Infracción de Hernán Lisi. Sobre Forestelo. Se percata Cordero que está caído Andrade dentro de su propia área. Lo tiran. Viene el centro, la cabeza de Vallejo que devuelve, Roja, Pavone, otra vez Roja, corre Pavone, va Pavone, intenta el desborde, marca el Luengo, la pase atrás para Rojas, muy abajo la agarró Roja, la pelota se fue por elevación, vuelve Andrade al campo de juego otra vez con 10, cuando está festejando la gente visitante. El partido necesita el descuento de Defensa para vivir emocionantes últimos 15 minutos. San Filippo al piso Rojas, infracción del delantero, marcó el señor Cordero. Tarjeta amarilla para el hombre de Defensa. Luengo, Sánchez, Vallejos, Lago, Benítez. Limpia el juego para De La Fuente. Va Mariano De La Fuente. Toca para Raposo. Este para Sandoval. La pelota para Vallejos. Atrás para Benítez y Defensa que no encuentra el camino. Otra vez para Vallejos. Raposo. Sandoval. Agotegaray. Va Agotegaray. Pisa y marca ante Franchini. Saca violentamente Andrade. Corre Hernán Lisi, también Forestelo.
De cabeza habilita a San Martín. Devolución para Lisi. Pelotazo para Pavone. Rechaza Lago Estalote. La tiene Valentini. Devuelve Raposo. Silva. Juega para Agotegaray. Infracción de Andrade, que se va. Este sí se va. Se va Andrade. Segunda amonestación y roja para el número 4 del Porvenir. La vimos venir. Lo taló de atrás a Mariano de la Fuente. Cuando está por ingresar y debutar en el primer equipo de defensa, René Báez, el hombre que proviene de Argentinos Juniors. Se va Agotegaray. Todavía no, dijo Cordero. Silva, Agotegaray, que se iba camino hacia el banco y tuvo que quedarse dentro del campo de juego. Rojas, Sandoval, el remate, el rebote que le queda a Delfino, lo tapa Sandoval, devuelve con todo Lago Estalote. Sánchez, Forestelo, lucha Raposo, se la lleva Sánchez, lo cubre bien Raposo, hay lateral para defensa. Lo hace el propio Raposo. La pelota que va para Hernán Lisi. Se apuró Raposo, no dejó inclusive el cambio. Agotegaray que juega con De la Fuente, el capitán que le toca a Néstor Agotegaray. La cruza, no alcanza San Pilipo. Si Luengo, empujón de Luengo sobre Vallejo, recupera Sandoval. Rojas. Sigue Rojas, Caño para Luengo, infracción del número 3. Y un encontronazo entre Rojas y Luengo cuando se viene el cambio. Y no se va Agotegaray, se va Mariano de la Fuente, quedó como capitán Carlos San Martín. Villa juega todas sus fichas a la ofensiva. Saca un defensor, pone a Báez, se viene el tiro libre. Le pegó Sandoval, la pelota que cae dentro del área. Había infracción de Benítez sobre Durat. Tiro libre para el Porve y Dubrá, que se queda a vivir, ¿eh? Arriba le dice Cordero. La pelota que caía por elevación. Ahora, ¿dónde fue la falta y dónde colocan el balón? Eso nunca lo voy a entender, ¿eh? Lago que le pega. Forestelo y Lisi. Ganó Lisi. La tiene Silva. La pide Pavone. Va Silva. Pavone que toca. Y descolocó a Rojas. Sacaba del campo San Filipo. Vallejos, Benítez, Lisi. Vuelta a empezar de defensa, la pelota para Agotegaray. Media vuelta, vuelta entera, Lisi. Pelota para René Báez, coronel que se rehace. Y René Báez que no quiere problemas, envía la pelota fuera del terreno. Lo hace el propio Báez, Delfino que despeja, Raposo de cabeza. Báez que recibe, fuera de juego. Del hombre que proviene de Argentinos Juniors. 34 minutos. Gana el Porve 2-0. Batacazo hasta el momento en Varela. Valentini. Raposo que la peina. Vallejos que rechaza. Rojas. Tocaba en el camino Lago. Recibe Sandoval, toca atrás Sandoval para Vallejos, Benítez, lo vio a Rojas, Rojas que enfrenta la marca de dos hombres, Pavone que se va de cuadro, Sánchez que la pierde, San Filipo que lucha con Rojas, va Rojas, le gana en velocidad a Rojas, la pelota que se va del terreno. Hay lateral para el Porvenir
La pelota para el hombre número uno del Porbe Durat. Encuentra el pelotazo a Sánchez. Sin marca. Sánchez que la levanta. Forestelo que lucha con Lisi. Ganó por suerte para la Varela Hernán Lisi. René Báez. Va René Báez. Enfrenta la marca de Valentini. Va Báez. Toca hacia atrás. Tocaba en el camino Lago. Franchini. Forestelo que volvía. A Gotegaray que le quita. A Gotegaray. Silva. Pelota dividida. La gana Silva. Sandoval. Vallejos. A Gotegaray. Hacia la izquierda para Báez. Intenta el desborde. El centro de Báez. Lo tapa Coronel. Pelota al córner. ...36 minutos... a Gotegaray, desde la izquierda de su imagen. Viene el centro, rechaza Forestelo. La va a buscar Sandoval. Por izquierda Sandoval juega con Gotegaray. Pelota para Báez. La pierde con Valentini. Quedó en el piso el hombre de defensa. Ya se recupera Vallejos. A la derecha para Benítez. En posición de ataque Benítez con el centro. Me gusta este centro. Delfino que saca. Franchini que complementa. Sánchez que va a buscar. Lo presiona Matías Raposo. La defiende Sánchez. La pisa, la aguanta. El volante del Porvenir que se le ingenió para salir. También se le fue a Gotegaray. Va Sánchez. Enfrenta la marca de Vallejos. Lo baja el Coto Vallejos y hay tiro libre para el Porvenir. Y hay tarjeta amarilla para Ángel Omar Vallejos. Decir que Sánchez no tiene velocidad, que realmente es lento, porque con su habilidad y sus amagues complica y mucho. Pelota para Coronel. Coronel que por suerte la pisa. Se rehacía a Gotegaray. Se la lleva Silva. La pelota para René Báez. Estaba en posición fuera de juego. En línea que no lo marcó. Manda el centro. Lago que se rehace. San Filippo que lucha con Báez. La gana Báez. Lo presiona San Filippo. La pisa Báez. Salió Báez con Silva. Coronel. Silva, que no puede, Coronel, que sí. Lucha Sánchez con Raposo. Va a ser un penal todavía. Báez, infracción de Sánchez. Camilla para un hombre del Porvenir acalambrado. Se viene un cambio en el Porvenir. Cambio en el primer equipo del Porvenir. Ingresó Mencia. Ingresa con el número 14, Mencia. Informó Hugo Sime. Lisi tapa Forestelo. La cabeza de Forestelo. Lisi. Benítez, Sandoval. Sandoval, Vallejos. Va Vallejos, lo marca Mencia, viene el centro. Pasado. Gracias, dice Coronel.
Seguramente sale con Valentini, no. El pelotazo para Forestello, que volvía. Ahí fuera de juego, tiro libre para defensa. Se metió Miguel Cosiú a devolver un balón fuera, dentro del campo de juego. La desesperación de la gente de defensa la tiene Rojas, que entregó para Sandoval, y este para Silva. Silva, que enfrenta la marca de Lago. Lucha con Lago, toca atrás para Sandoval. Va Sandoval, el amague del correntino, tocó para Gotegaray. Se mete entre tres. Aprovecha Mencia para despejar. Lisi, sombrero para Forestello. Lisi, que la pone para Rojas. Rojas, que la baja dentro del área. Luengo, que envía la pelota al córner. 41 minutos de la segunda etapa. Y a defensa, que se le están muriendo las esperanzas de llegar por lo menos al descuento. El remate de Agotegaray rebotó en Rojas. No le sale una hoy al equipo de Villa. La tiene Sánchez. Está más cerca del tercero el Porbe que defensa del descuento. Le quedó a Sánchez. Y penal. Penal, 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 penal. Penal claro esta vez. Marcó Cordero. Se iba Sánchez. A los 42 minutos lo toma del pie. Esta vez Aníbal Carlos Cruz San Martín. Y está, les decía que estaba más cerca del tercero el Porbe que defensa del descuento. Cobró Cordero. Va José Luis Sánchez. Va Sánchez, remató, gol. Gol del Porvenir a los 42 minutos 30 segundos. José Luis Sánchez, de zurda, cruzada hacia el palo izquierdo de San Martín, que nada pudo hacer. El Porvenir golea defensa por 3-0. Lo veíamos venir, lamentablemente. El partido parecía clarito en el diagrama, con un defensa impotente para encontrar claros en las dos líneas de cuatro que le propone el Porvenir cuando defiende. Y un Porvenir que salía de contra con la pereza, la lentitud de Sánchez, pero también en la sabiduría, en el manejo y en la protección de la pelota. Y casi en voz baja, como no queriendo que se concretara, decíamos, en cualquier momento viene el penal. Y vino. El penal que puso 0-3 a defensa cuando estaba jugado en ofensiva, con voluntad, sin ideas, sin luces, en la penumbra de un fútbol mediocre que en ningún momento en los 90 preanunciaba la posibilidad del gol. Más allá de que el Porvenir no había hecho mucho, que se tranquilizó cuando encontró la diferencia, que empezó a manejar el contragolpe con criterio e inteligencia cuando se puso 2-0 y que más allá de la justicia del primer tiempo y los primeros minutos del segundo, se lleva un triunfo, un premio bárbaro de aquí, del Norberto Tito Tomaguelo, que castiga a un defensa en la peor producción de este certamen, donde no encontró, reiteramos, los caminos, merced a su impotencia y a las condiciones, a la inteligencia con que planteó la defensa al Porvenir. Ingresó Gómez por Sánchez, saca Benítez, devuelve con todo Franchini. Sandoval, que va, Sandoval para Pavone. La pelota que transpuso la línea, según la línea, hay lateral para el Porbe. Mario, y ahora creo que lo más importante que le puede ocurrir al partido para defensa es que se termine. Que se termine rápido, porque a veces la impotencia, las ganas, los nervios hacen que se produzcan descontroles y por allí alguna fricción, alguna pierna puede significar una amarilla o una expulsión. El partido está definido. Para defensa, lo mejor que puede pasar es la pitada final. 44-50. Mira la hora, Cordero. Mencia, que le pega. Rojas, que la baja. Media vuelta de Rojas. Encara Rojitas. Desde el piso, Delfino. Complementa Franchini. La va a buscar Valentini. Va el Porvenir, toca para Forestello, taco, corta Lisi, lucha Valentini, la pelota que le queda a Matías Raposo, juega con Lisi,
Vallejos. Va Vallejos. ¿Para quién? Para Coronel. Saca la marca de Agotegaray. Va Coronel. Raposo. Vallejos. Silva. Silva. Lo marca Lago. Toca Lago. Lateral para defensa. Baez. Va Vallejos. Al piso. Lago. Cuando el árbitro indica la finalización del encuentro con un minuto de adicional. Ganó el visitante 3-0. Sigue el invicto del Porvenir, que repite el mismo resultado de su primera presentación. El 100% de los puntos para el equipo de Leonardo Madelón. Con 6 goles a favor, ninguno en contra, va a ser cosa seria el equipo de Gerli. Cayó derrotado el equipo de Ricardo Villa, sin atenuantes. Nada para explicar, tal vez con un score algo exagerado. Pero se va aplaudido por su gente, y esto es lo que interesa también a los jugadores de defensa, el reconocimiento de su gente, sobre todo lo hecho en las primeras 3 fechas. Por lo de hoy, habrá que trabajar bastante. Tal vez se sintió la ausencia de Sergio Cabrera, también la de Jorge Galleguillo, que se está reponiendo. Habrá que trabajar bastante, o será solamente una presentación errónea del equipo de Ricardo Villa. El comentario final de Romeo Rosselli. Mi despedida, hasta el próximo encuentro. Un resultado que no se discute. Fue para el más inteligente, para el que planteó el partido de la mejor manera, para el que explotó el contragolpe con mayor criterio, para el que se agrupó atrás, a veces mezquinamente, armando 2 líneas de 4, pero con efectividad, prolijo, y un defensa que no encontró los caminos, que no tuvo luces, donde no aparecieron los talentos, las capacidades en el manejo, donde se apresuraron en el maltrato de la pelota, porque el pelotazo no significa rapidez para el contragolpe, no aparecieron los que saben, y arriba la pelota llegó muy poco clara. La entrada de Rojas le dio un poco más de manejo y precisión arriba, pero no alcanzó para achicar la diferencia, y defensa ve perder el invicto que llevaba en el torneo ante un Porvenir que viene con todo desde la B Metropolitana. 2 triunfos contundentes en 2 partidos y la Valle invicta. No es poco. Defensa todavía tiene que armar el equipo, terminar de estructurarlo. Hay muchas cosas que congeniar. Hay acciones que todavía no son complementos. La suma de individualidades no hace un equipo, pero sí el funcionamiento común, tratando de sumar cada una de esas individualidades a un plan, a un objetivo, a una idea general del trato de la pelota. Todavía en ese aspecto falta bastante, habrá que ir ganando paso a paso. Bueno, Ricardo, ¿qué explicación encontrás a lo que sucedió, especialmente en el segundo tiempo? Bueno, creo que ellos se encontraron el primer gol de una jugada parada, una distracción nuestra, aparece el primer gol y bueno, el partido se entra a complicar para nosotros y después lo termina definiendo el segundo de tiro libre, que creo que fue un golazo, y nosotros creo que individualmente perdimos todos los duelos y bueno, creo que el Porvenir terminó ganando muy bien, ¿no? Los duelos se perdieron por no tocar contra el piso, por no jugar, es decir, por no respetar ese principio que tenía defensa. Por supuesto, creo que no pudimos manejar el medio campo, que tuvimos problemas ahí, no pudimos aguantar al equipo contrario y aguantar la pelota, y apareció un partido físico por arriba donde el Porvenir creo que nos ganó ampliamente, es decir, tenía gente muy grande. Yo en el segundo tiempo traté de alguna manera de que no hiciéramos ese fútbol, pero bueno, los partidos a veces son inmanejables, y yo digo muchas veces que es difícil explicar un triunfo, y también es difícil explicar una derrota, es decir, no hay un solo motivo, sino un montón de cosas que se fueron dando y bueno, nosotros no las pudimos resolver. Julio, ¿por qué venía tan bien defensa, estaba puntero y pierde con el Porvenir, un equipo que parecía anteriormente accesible? Sí, seguro. Yo creo que Sánchez jugó un gran partido, lo habrán visto ustedes, es decir, fue un jugador que marcó una diferencia importante, y a veces los grandes jugadores definen partidos, y creo que
Algunas de las razones las ha de haber tenido Sánchez hoy para que Defensa pierda 3-0, ¿no? También Defensa perdió en el primer tiempo un gol que a lo mejor hubiera cambiado el partido, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, hubo circunstancias que a lo mejor podían haber hecho variar el resultado. Pero bueno, hoy ya es tarde. Es decir, yo creo que todas las derrotas también sirven. Siempre hay que analizar y buscar la positivo. Esto recién empieza. Es largo. Defensa tendrá que pensar en el próximo partido, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a hacer en la semana para corregir lo que hoy se hizo mal? Bueno, charlar con los jugadores y de alguna manera, yo siempre digo que las convicciones no cambian a través de una derrota o un triunfo, es decir, uno sigue trabajando de la misma manera, con la misma predisposición, y bueno, analizar, charlar y ver de qué manera uno puede ser más protagonista. ¿Sí? ¿Sirve la fecha libre, el tiempo para trabajar, o quizás hacía falta una revancha la próxima semana? Mira, es difícil. Bueno, tenemos fecha libre, sabíamos, trabajaremos de la misma manera y pensando en los Andes, que es el próximo rival, ¿no? Los jugadores que se incorporaron en último momento están recién poniéndose a tono con el resto del plantel. Sí, sí, seguro, esto lo sabíamos, es bastante difícil poder acoplar un plantel con anticipación, así que nosotros estamos de alguna manera creciendo, buscando el equipo y bueno, hoy tuvimos un traspié que nos duele y lo lamento porque realmente vino muchísima gente hoy a vernos, ¿no? También hubo momentos en que una pelota puesta al vacío no encontraba al receptor atento, como si faltara ese trabajo de la semana para poder coordinar esas dos acciones, ¿no? Sí, no creo que sea uno puede planificar totalmente un partido de una manera y después se presenta de otro. Creo que hoy el Porvenir nos ganó los duelos individualmente, es decir, nos anticipó, nos ganó la segunda pelota en el medio y empezó a generar superioridad. Y ya te digo, después un gol de pelota parada, por decirlo de alguna manera, porque el córner viene de segunda, pero bueno, una distracción, Forestel lo hace el primero y el segundo, que lo hace Sánchez, un muy buen gol, empieza a definir el partido, ¿no? ¿Te sorprendió esta derrota? Siempre sorprenden las derrotas, ¿no? Porque uno nunca se imagina perder, porque siempre uno trabaja para ganar. Pero bueno, es decir, hubo algunas de estas circunstancias que hablamos y también hay que darle mérito al Porvenir, que vino y mostró un par de jugadores importantes. Yo creo que, como te dije antes, a un colega, Sánchez, marcó una diferencia importante, ¿no? ¿El plantel extraña a Liguillo? Puede ser, uno cuando pierde siempre busca... O la función que él cumplía, ¿no? Para no personalizar. Sí, Galleguillo ha sido un jugador muy importante el año pasado aquí, es un jugador realmente importante para cualquier equipo. Nosotros este año lo hemos podido tener muy poquito y lo único que esperamos es que Galleguillo esté rápido en condiciones para estar a las órdenes nuestras, ¿no? Gracias, Ricardo, muy amable. Gracias a vos. Sí. Ah, bueno. Uno, dos... Tres. Hernán Lisi, bueno, se luchó, se trabajó, no se jugó bien y finalmente se perdió. No, fue un partido atípico. El Porvenir vino a dejar todo. Trabó en el mediocampo, nos ganó en el primer tiempo el mediocampo. Asimismo creo que fuimos generadores de situaciones de gol. No se jugó bien, el segundo tiempo lo fuimos a buscar. Una distracción nos cuesta el primer gol y bueno, después de ahí ellos nos manejaron el partido. El segundo gol, un gol de tiro libre, bueno, creo que se desmoronó Defensa. Tuvimos que ir a buscarlo, ellos se cerraron muy bien y de contragolpe lo liquidaron. ¿Por allí cuando hacía falta o por la desesperación también dabas el paso al frente para incorporarte a la ofensiva? Y es un poco la desesperación de todo, ¿no? De querer levantar un partido. Sabíamos que se nos escapaba la punta. Así mismo estamos tranquilos. Este equipo es un equipo de hombres, fíjate que dejó todo dentro de la cancha, no se guardó nada. Y bueno, el resultado lamentablemente a veces es un azar. En lo personal, en estos cuatro partidos, ratificando lo que mostraste en las prácticas o entrenamientos y afianzándote. Mira, creo que el equipo en sí está creciendo. Estos tres triunfos y esta derrota creo que le hacen bien porque las cosas buenas también se forman en la derrota. Los grupos se forman en la derrota. Esto va a servir para analizar, para ver las cosas buenas y las cosas malas y para encargar estas dos semanas duras de trabajo. Gracias, Hernán, muy amable, como siempre. Gracias a ustedes. Uno, dos, tres. Miguel Galván, bueno, intentaste hoy por los dos frentes. Me parece que tuviste contacto con la pelota mucho más que en otros partidos y mostraste bastante de lo que podés. Sí, creo que hoy he tenido dos posibilidades claras de convertir, pero bueno, no se me ha dado, una me lo ha negado el travesaño y otra cabeceo mal, defino mal, pero
eso voy a tratar de mejorarlo y bueno, para bien de defensa, no creo que la diferencia era tan abultada, pero bueno, nosotros hemos jugado bien el primer tiempo y ellos han sabido meter los goles, ¿no? ¿Tenés el resto físico como para poder correr como lo hiciste en el primer tiempo? Sí, tengo el resto físico, nada más que ha sido un cambio táctico y bueno, creo que respeto la decisión del técnico porque creo que él lo ve mejor de afuera, pero estoy bien físicamente y estoy en condiciones de aguantar los 90 minutos, ¿no? Miguel, ¿te conviene más trabajar por derecha, por izquierda o te gusta ir por cualquier lado? No, me da lo mismo por izquierda, por derecha, porque trato de moverme bien por los dos lados, pero creo que me siento bien por todo el frente de ataque. ¿Todavía le falta a este grupo de jugadores entenderse un poco mejor? Sí, nos falta y creo que esta semana que quedamos libres nos va a servir para trabajar en los aspectos que nos están faltando y en los errores que hemos cometido hoy y venimos cometiendo en algunos partidos, pero creo que vamos a salir adelante y que el próximo partido vamos a estar bien. Gracias, muy amable. Gracias a vos. Casualidad nomás. Bueno, dolido por la derrota y dolido también porque hubo casi un desgarro, me decía. Sí. No llegó a hacerlo, pero... No, gracias a Dios no, porque fue una jugada en un espacio reducido y me estiré un poco más de lo normal, pero no en gran cantidad. Pero sentí un dolor importante, más que nada porque yo estoy operado de los aductores de la pubalgia y es una zona muy débil en la que tengo, pero... También estoy dolorido por las dos cosas, por la lesión y por el resultado, porque no creo que el Porvenir esté 3 goles arriba de defensa. De cualquier manera, defensa no encontró los caminos que había empezado a mostrar en los 3 partidos. Es decir, por momentos abandonó el trato de pelota contra el piso, el toque de primera, se abusó el traslado. Bueno, esas cosas que uno sabe que se cometen, más allá que uno sabe que no es positivo, ¿no? Yo digo que en el primer tiempo hicimos las cosas medianamente bien porque tuvimos 3 o 4 situaciones de gol. El tema fue en el segundo tiempo que ellos encontraron el gol muy rápidamente. Y nosotros quizá le brindamos los espacios que a nosotros nos gusta tener y eso fue fatal, pero yo digo que defensa debe seguir por el camino, por el rumbo del primer tiempo y tomar la falsa actuación del segundo para no volver a cometer los mismos errores. Pero estoy tranquilo porque sé que este equipo los 3 partidos anteriores no los ganó de casualidad, entonces quiere decir que material hay y que la idea de juego está. Hoy no la pudimos imponer en el campo de juego, pero estamos tranquilos en ese aspecto. Además se vio a lo largo del partido muchas imprecisiones, pelotas que iban al vacío y el receptor no estaba, lo que preanuncian de que cuando se complementen y se junten, la idea del que envía la pelota con el que la debe recibir debe levantar mucho el nivel de este equipo. Sí, convengamos que también ellos no vinieron a hacer nada, ellos pusieron 2 líneas de 4 y se dedicaron a tirarla de punta para arriba, pero va a estar en nosotros que cada rival que venga a hacer este tipo de juego, nosotros lo sepamos contrarrestar. Lo hicimos muy bien contra Estudiantes, hoy no lo pudimos tener. Yo creo que la ausencia de Cabrera fue importante en nosotros porque es un jugador que es el termómetro ideal entre el medio y los defensas, porque pone la pausa, sale jugando, corta. Pero bueno, hoy lamentablemente no lo tuvimos y quizás nosotros lo sentimos, pero... Ya digo, nosotros, yo estoy convencido de que nosotros los 3 triunfos que conseguimos no fueron casualidad y que nosotros tenemos que volver rápido a ese camino. Mariano, el tema de la lesión que preocupó significará una preocupación hasta el sábado. Bueno, tiene la fecha libre ahora, sí. Pero ¿qué significa? ¿Qué tipo de tratamiento tenés que hacer? Mira, hoy por hoy te voy a decir que voy a descansar hoy y mañana lo más que pueda. Voy a tratar de relajarlo con relajantes musculares y con baños de inmersión. Y el lunes lo veré al doctor. Yo total, me viene muy bien la fecha libre porque puedo descansar un poco más de lo habitual. En vez de empezar a entrenar el lunes, empiezo a entrenar el miércoles o el jueves, no pasa nada. Pero tampoco quiero regalar ni 2 ni 3 días porque estos golpes son duros y uno tiene que ponerle el pecho y tratar de estar la mejor manera posible cuando vayamos a Loma de Zamora.